Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy voy a orar por las personas que se encuentran desilusionadas, se encuentran sin esperanza, se encuentran descaída y desengañada. Este día, Señor, yo te pido que estos corazones se fortalezcan a sabienda que tú eres un Dios que le da vida a los muertos, que para ti no hay nada imposible, que estas personas se sanarán, se levantarán y volverán a producir de nuevo al 101, Señor. Llénale su corazón de fortaleza en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este día es la desilusión. Mis amados y mis amadas, la desilusión es la pérdida de la esperanza. Especialmente si tú estabas esperando en algo, estabas seguro que lo ibas a lograr y no lo lograste. Se te ha caído el ánimo, se te han ido las ilusiones, ya tú no quieres tratar de nuevo. Pero mis amados, cuando la desesperanza viene, el desencanto viene, el desengaño y la decepción viene a tu vida, Dios puede levantarte de nuevo, Dios puede darte vida de nuevo. Y tenemos un capítulo poderoso en la Biblia. Se encuentra en Ezequiel 37, los versos del 1 al 14, en este día. Oye lo que le pasó a estos huesos, que ya estaban muertos y hasta blancos, porque ya no había esperanza para estos huesos. Verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. O sea que el Espíritu Santo lo paseó sobre todos los huesos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Estos huesos estaban secos en gran manera. Tenía muchos años que estaba muerto. Ya no había esperanza para estos huesos secos. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El Espíritu de Jehová, ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te está hablando Jehová. Verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabré que yo soy Jehová. Dios quiere establecer grandes cosas en esta tierra. Dios quiere
establecer grandes cosas en este mundo, pero necesito una boca que profetice. Necesito una boca que le hable a los muertos para que resuciten. Necesito una boca que le hable a esos huesos secos para que tengan carne y reciban espíritu nuevo. Pero Dios, que ese espíritu te necesita a ti, me necesita a mí, necesita que le hablemos a estos huesos secos. Háblale a ese matrimonio que ya está terminado para que tu matrimonio se restaure. Háblale de la desobediencia de tus hijos para que se devuelvan de sus malos caminos. Háblale a la enfermedad que hay en tu cuerpo para que te sane de nuevo. Pero tú tienes que profetizar con tu boca qué es lo que tú quieres en el nombre de Jesucristo. Mis amados y mis amadas, cuando Dios le habla a algo que está muerto, recibe vida. Y dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso que estaba separado se juntó con su hueso. Porque cuando viene la resurrección, cada hueso reconoce cuál es su hueso y se unieron. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Porque yo puedo ponerte en mis manos, pero yo no te puedo dar el Espíritu Santo. Pero Dios sí te puede dar el Espíritu Santo cuando tú te arrepientes de tu pecado. En este momento te digo, recibe el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios está allí presente contigo y puede darte vida nuevamente y puede llenarte nuevamente. Porque solamente Dios te puede dar su Santo Espíritu. Dice el verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, María, profetiza, dile que en el nombre de Jesús reciban mi espíritu y los recibirán. El Señor está diciendo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Esto fue un gran milagro, hecho por el profeta Ezequiel, porque le obedeció a la voz de Dios, le obedeció al Espíritu Santo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo haré subir de vuestras sepulturas. Ay, la resurrección. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y yo haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mis amados y mis amadas, para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo me arrepiento, yo misma me arrepiento porque soy un ser humano con una mente finita, una mente que no puede comprender que un Dios tan grande como este resucitara un ejército de entre los muertos, cuando los huesos estaban secos, 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 sin esperanza. Que este Dios tan grande que le servimos abrió el mar para que su pueblo cruzara y fueran salvos del faraón. Y entonces el faraón y todos sus enemigos fueron ahogados en el mar. Que este Dios tan grande y maravilloso resucitó a Lázaro de entre los muertos cuando ya apestaba, que todavía estaba con la vestidura de que lo había enterrado
que ya se había podrido en su cuerpo por los gusanos, y resucitó a Lázaro entre los muertos. Que este Dios tan grande, poderoso, resucitó a la niña que estaba muerta y le dio vida de nuevo. Que este Dios tan grande resucitó al hijo de la viuda que ya lo llevaban al cementerio. Pero esos cuerpos todavía tenían carne. El milagro grande que pasó en Ezequiel, ya estos huesos estaban muertos, 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 secos, secos, secos. Hasta los huesos estaban separados los unos de los otros. Que este Dios tan grande descendió de los cielos, vivió, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y que este Dios que ha resucitado entre los muertos hoy vive en nosotros a través del Espíritu Santo y nos garantiza que tendremos vida, vida eterna, porque Él así lo ha garantizado. Y que donde Él está también nosotros estaremos, porque Él nos está preparando una mansión a cada uno de nosotros. Yo me arrepiento por la falta de fe, de creerle a un Dios tan grande, de creerle a un Dios que es todopoderoso, de creerle a un Dios que está haciendo lo que Él sabe que le conviene a cada uno de nosotros. Señor, hoy nos arrepentimos y en este día te pedimos perdón, Señor, que se haga tu voluntad, que esta desilusión, esta desesperanza, este desencanto, este desengaño, esta decepción se vaya en nuestros corazones, que no importa lo que estemos viendo, Señor, tú tienes la última palabra. Lo que dice en tu palabra se cumplirá. Y todo hombre quedará como mentiroso, pero tú eres un Dios verdadero que cumple tu promesa. En el nombre de Jesús, amén. Feliz día.